buena, 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 buena. Hoy cocina él desde directamente del Hotel Mainumbí. Feliz, feliz de poder estar haciendo este programa. Feliz de poder compartir con todos ustedes, con todos los amigos de Federación, de todos los que nos ven de todos lados. Uno siempre se siente totalmente colmado de felicidad y más de recibir amigos, amigos, colegas, grandes talentos. Es una alegría inmensa. No hay palabras para definir cuando uno recibe más en nuestra federación a alguien que ha andado el mundo. No sé si aprendió a hablar en japonés, pero estuvo en Japón. Él se llama Quique Ponce. Osvaldo, querido. No, pero aprendí a comer con dos palos. Qué grande. Bueno, para mí es un orgullo que me hayas invitado. Nunca había venido a Federación. Y ahora que lo veo a tu hermano, porque Federación tiene una historia hermosa, hermosa y triste a la vez, aquella vieja ciudad que quedó bajo el agua. Y siempre nos cuentan de una forma distinta la historia. Y no sé por qué, pero atrapa eso de la vieja ciudad. Como mucha gente de Federación, vos sabés que yo trabajo en un lugar de turismo que vienen gente de todas partes del mundo y viene gente de acá de nuestro país. Y mucha gente de Federación. Y nunca tengo el tiempo de hablar para decirles cómo es esto, cómo es lo otro. Así que bueno, hoy gracias a vos, gracias al Hotel Mainumbí, estoy aquí en Federación para cantarle algunas canciones de mi nuevo disco, canciones compuestas por mí, locuras, ¿no? Que me agarran por ahí y escribo y luego las hago canciones. Pero sí, las canciones llevan un mensaje a través de la música, tienen la dulzura, algo llega a ellos, como nosotros cuando cantan una canción en inglés y que nos gusta la canción, mirá qué lindo que es esto. No entendemos lo que dice totalmente, pero sí, en el contexto hay algo que te llega al alma, ¿no? Una vez me pasó con Pinturita, que como hicimos un chamamé con Roberto Tarnán, y estamos en Japón y cantamos Pinturita. Y cuando terminamos la actuación, una señora japonesa, y toda así desesperada y hablaba, y entonces le llamo al intérprete, y digo, fíjate qué me dice. Y entonces le pregunté, y la japonesa decía que Pinturita, ese tema, aunque ella no conozca qué decía la letra, le había llegado al alma. Yo voy a tener el privilegio de acompañarte, como ya te acompañé alguna vez. Historias tenemos. Aunque el tiempo te llevó, vuelvo a recordarte, amor de febrero, en la risa de aquel carnaval, con tu pelo secándose al sol. En la risa de aquel carnaval y tu belleza secándose al sol. Mi alma no se olvidará de aquel bandoneón trenzando pañuelos y tu boca temblando de amor. Loca fruta que supe besar y tu boca temblando de amor. Esa roja fruta que supe besar. Hoy sé que muy sola estás pidiendo volver hasta mi guitarra. Esa brasa calcinándome, la ceniza solo me quedó. Y en la samba te veo volver con tu belleza radiante de sol. Entre los dos nadie se enteró, salvo todo el pueblo, porque en una canción él cantó, reveló ese secreto de amor. Porque en una canción él cantó, reveló el secreto que había entre los dos. Tal vez
no me servirá viajar al ayer, loco de nostalgia. El pasado me ayuda a entender que la vida es un tren que se va. El pasado me ayuda a entender que toda la vida es un tren que se va. Hoy sé que muy solo estás pidiendo volver, hasta mi guitarra desabrá calcinándome. La ceniza solo me quedó y en la zamba te veo volver con tu belleza radiante de sol. Qué bien que cantamos. Qué bien que nos salió esta. Bueno, una zambita de mía, o sea, la música y la letra de Hugo Casas, productor de este último disco que salió hace poquito, que se llama Criollo. Esta chacarera que voy a cantar ahora es una chacarera que nació allá por Alemania. Fíjate vos cómo es la historia. Bueno, yo caminaba por un monte que había ahí, un bosque, yo le llamo un bosque, un monte, y unos silencios, y caminaba por ahí. Y se me dio por escribir justamente una de las coplas que tiene la chacarera. Había un pájaro carpintero, no sé cómo le llamarán allá, y marcaba unos golpes, y no sé por qué a mí se me dio por improvisar una vidala, y era como casi que íbamos al mismo ritmo con el pájaro que golpeaba ahí el árbol. Me dije unas palabras que hice, formé unas coplas que fueron chacareras después, que le digo a Cuti, digo, mira, tengo esta letra. Y Cuti Carabajal le dice, me gusta. Y bueno, le puso música y le hemos titulado El monte tiene misterios. El monte tiene misterios que yo no me imaginaba. Tiene silencios de vida, tiene secretos que callan. El monte tiene misterios que yo no me imaginaba. Al caminar por el monte sentí su sombra que atrapa, y la paz que tiene el alma cuando los pájaros cantan. Y en el corazón del monte sentí que mi alma volaba. Quise gritar y no pude, sentí que mi voz se ahogaba, y la voz de mi interior mi conciencia despertaba, al pensar en esos hombres que a los montes lastimaban, porque mataron una vida que a tantas vidas ampara, porque los hombres no piensan en esos montes que talan, que el monte un día de cobrarse todo el daño que le causa. Carpintero que con su pico marca exactamente los golpes cuando se cantan vidalas, y ese tum tum se me hacía que iba tocando una caja. Entonces cayó la tarde y las sombras se agrandaron, se hizo un silencio de aves y las ramas se aquietaron. La noche tiró su manto sobre ese monte callado. De pronto rompió el silencio con un estruendo de balas,
cazador que a su presa por deporte asesinaba, y presagiando la muerte sentí que el monte lloraba, porque matara una vida que a tantas vidas ampara, porque los hombres no piensan en esos montes que talan, que el monte un día de cobrarse todo el daño que le causa. Qué hermoso. Qué hermoso los bailarines. Muy bien los bailarines. Qué hermoso tema. Muy bien. Uno siempre, cuando empieza a cantar, por supuesto, canta cosas de otros y que nos ha marcado un camino. Poetas, yo le he cantado a Falú, a Dávalo, a Castilla, al Cuchi, semejantes poetas. Entonces, cuando uno empieza a escribir, lo escribe con miedo. A mí me pasó, un día estábamos con Petrocelli y le hago conocer una de las letras mías. Con una palabra me cambió todo el tema. Claro. Esa filosofía de vida. No, sí, te prestan palabras, inclusive sin ningún interés de nada, te prestan las palabras para que vos crezcas. Y un día en la puerta del hotel me viene a buscar un señor gordo. Me dice, ahí lo están esperando, me dice el conserje del hotel. ¿Quién es? Un señor ahí. Y salgo y me saluda. Dice, usted lo ando buscando. Mocito, así me dijo. Mocito, usted lo ando buscando. Y bueno, sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Dice, yo soy Marcos Tame. Oh. Y yo conocía los discos de Marcos Tame, la obra de Marcos Tame, pero no conocía personalmente. Y le hago la zamba. Y cuando viene, le digo, don Marco, a otra charla que teníamos así, le digo, yo le he hecho una zamba para usted, pero le he robado, los comienzos de Recuerdo Salteño. Y me dice, va a hacer plata con esa zamba. Me dijo así. Bueno, pasaron los años y no lo canté, porque cada vez que yo decía Renace con emoción, la gente decía Recuerdo de la ley y no podía terminar de cantarla, la zamba. Entonces dije, no, y ahora me animé a grabarla. Y es una zamba que estoy escuchando que anda, pero muy bien, porque le cambió la vida al Recuerdo Salteño ese, que por supuesto es una zamba terrible, es un sello eso. Así que bueno, se las voy a mostrar ahora. Se llama Está de Fiesta Cerrillos. Renace con emoción el recuerdo de una samba. Cerrillos está de fiesta y toda Salta le canta. Cerrillos está de fiesta y toda Salta le canta. Capital del carnaval, mi canto se hace nostalgia cuando me sueño bailando bajo el cielo de una carpa. Cuando me sueño bailando bajo el cielo de una carpa. Un revolotear de samba llega a mi corazón. Es que anda don Marcos Tames tocando su bandoneón. Es que anda don Marcos Tames tocando su bandoneón. Y adentro el payo y don Cayetano andarán de carpa en carpa, y por ir a acompañarlos la vida dejó batata. Y por ir a acompañarlos la vida dejó batata. Si yo pudiera volar como el zorzal de la samba, llegaría hasta Cerrillos y cantaría en las carpas. Llegaría hasta Cerrillos
y cantaría en las carpas. Un revolotear de zambas llegan a mi corazón. Es que anda don Marcos Tames tocando su bandoneón. Es que anda don Marcos Tames tocando su bandoneón. Mainumbí Hotel. Somos una familia entrerriana que apostamos al turismo en la ciudad de Federación. Le brindamos la atención y el servicio que usted se merece. Contamos con 18 habitaciones amplias, totalmente equipadas, con frigobar, caja de seguridad, aire acondicionado, frío caliente, TV cable, Wi-Fi en todo el predio, cocheras y desayuno continental. Nos encontramos a 150 metros del complejo termal y del parque acuático, a 400 metros de terminal de ómnibus. Mainumbí Hotel, de los periodistas, 477 Federación, Entre Ríos. Llega un cantor cotidiano de los pueblos y de nuestras cosas, Carlos Lima. Cantaba como zorzal, amigo de corazón. Desde Lima al país, Carlos Lima. Contactos 011 15 56 47 39 95. Murió cantando en mis brazos, como diciéndome adiós. Omega 90.1. Omega 90.1. En invierno, la exigencia de la puesta en marcha. En verano, el aire acondicionado. Durante todo el año, las baterías de los autos tienen que responder. Baterías Vater, para que su auto siempre arranque. Por eso, exija la mejor. Por la mañana, el camionero, el taxista, el remisero, el particular. Necesita que el auto arranque. Para eso, una batería que siempre responda. Baterías Vater, pura energía. Pura energía. Carnicería Las Mercedes, carne de ternero, novillo, cerdo, pollos, chorizo, con la fórmula del abuelo. Milanesas, todos los días ofertas. Atención con la experiencia de familia. Carnicería Las Mercedes, Los Jazmines 1446, esquina de los periodistas. Ahí está el amigo Pichi Toller para atenderlo como usted se merece. El mejor precio de carne en Federación se llama Carnicería Las Mercedes. Casa Hugo, la casa que siempre estuvo, la marca de ropa que vos te mereces, al mejor precio, gran variedad en camperas, novedades, vení a Casa Hugo, una vida en seriedad y garantía en ropa de marca y calidad. Productos artesanales Mis Pichones, Antártida Argentina 526, Federación, Entre Ríos. Teléfono 03456 482775. El mejor alfajor del noreste entrerriano se llama Mis Pichones. Bueno,
Reitero el agradecimiento entonces, Quique, por haberte molestado venir a conocer Federación. Gracias a los amigos. No, aparte te debía la visita porque, primeramente por la amistad que tenemos de tantos años, y después que te la había prometido, y bueno, justo después tuve ese problemita de salud y no podía cumplir. Digo, pucha, le dije a Chávez tanto que estamos que vamos a ir, y cuando voy a ir, pero bueno, por suerte Dios me dio una mano para seguir empujando. Sí, vos no sabés lo que fue para nosotros. Yo le hice escuchar a Karina el mensaje ese que me mandaste el día que, o sea, poquitos días que te había pasado eso. Y Karina, sin conocerte, tenía una tristeza. Porque, che, yo quisiera que Karina al menos salude. Está mal, pobrecita, porque está mal, se siente mal. Pero venga, Karina, venga, venga, por favor. No, la verdad que estamos totalmente, yo estoy sorprendida. Esta idea de Osvaldo que nos planteó a mi marido, a César y a mí, obviamente no nos animábamos porque estábamos totalmente alejados de lo que es realmente. Pero bueno, el que sabe acá es Osvaldo. Nosotros prestamos la casa, tratamos de hacer lo mejor posible para que se sientan lo mejor bien atendido aquí. Así que la verdad que estamos felices, felices. Sí me entristecí, obviamente, cuando me contó Osvaldo. No, la verdad estamos muy contentos de tenerlos y que esté bien ahora, bien recuperado, gracias a Dios. Así que sí, acá vas a tener una puerta abierta para cuando quieras venir a descansar también, no necesariamente. Obvio que vamos enseguida a sacar a... Sí, sí. Al bandoneón. Lo importante de esto es un mensaje también, ¿no? Para la gente que sepa, yo he tenido una ACV. Lo importante de agarrarlo tan a tiempo. Exacto. Y una de las cosas, de la historia, el bandoneón que me hizo, me dio tantas alegrías, me hizo conocer el mundo. Porque realmente yo toco la guitarra, canto, pero el bandoneón es el pasaporte que siempre digo, mi papá y mi mamá me pusieron en la mano sin saber que iba a ser un pasaporte al mundo. Bueno, este bandoneón que me dio todas esas alegrías me salvó la vida. Porque si hubiese estado caminando por la calle, me hubiese sentido cansado, me sentaba en un banco, me dormía y la cosa hubiese sido mucho más grave. Y esto, para, ojalá que no le pase a nadie, pero aquel que le llegue a pasar y siente un síntoma, enseguida al médico, aunque vaya inútilmente, pero vaya, porque a tiempo se puede agarrar y se pueden salvar un montón de cosas, ¿no? Chávez es un tipo muy querido en el ambiente y conoce el ambiente, porque hay gente que por ahí de pronto por hacer un programa de televisión se pone y empieza a imitar y nadie lo conoce sino bien. Claro. Porque también hay que transportar de allá a un artista, decirle, venite, tengo una. Y si no lo querés al que está haciendo la cosa, es confiable, no venís. Entonces, también eso es mucho, es un galón más para nuestro amigo Chávez. Por supuesto, que así es. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. Dejo a los que saben por acá. Carpera nació la samba con la fuerza del payá. Los ojos tiene de luna la sangre del carnaval. Los ojos tiene de luna la sangre del carnaval. Retumban bombos legüeros cuando la sienten cantar, embrujando corazones por donde quiera que va. Embrujando corazones por donde quiera que va. Carepera samba de Salta, donosa bien natural, con pañuelitos y palmas al aire se echa a volar. Con pañuelitos y palmas, carpera de Salta al aire te va. Lleva coplas en el alma
pampa, comparsas pa' desfilar, con duendes cacharpalleros dispuestos a guitarrear, con duendes cacharpalleros dispuestos a guitarrear. Corazón de tierra adentro, flor abierta del ceibal, su canto pinta paisajes con sueños de carnaval. Su canto pinta paisajes con sueños de carnaval. Arepera samba de Salta, donosa y bien natural, con pañuelitos y palmas al aire se echa a volar. Con pañuelitos y palmas, carpera de Salta, al aire te vas. Muchas gracias. Bueno, ya volvemos, ya continuamos enseguida, ¿eh? Gracias. Mainumbí Hotel. Somos una familia entrerriana que apostamos al turismo en la ciudad de Federación. Le brindamos la atención y el servicio que usted se merece. Contamos con 18 habitaciones amplias, totalmente equipadas, con frigobar, caja de seguridad, aire acondicionado, frío caliente, TV cable, Wi-Fi en todo el predio, cocheras y desayuno continental. Nos encontramos a 150 metros del complejo termal y del parque acuático, a 400 metros de terminal de ómnibus. Mainumbí Hotel, de los periodistas, 477 Federación, Entre Ríos. Llega un cantor cotidiano de los pueblos y de nuestras cosas, Carlos Lima. Cantaba como zorzal, amigo de corazón. Desde Lima al país, Carlos Lima. Contactos 011 15 56 47 39 95. Murió cantando en mis brazos, como diciéndome adiós. Omega 90.1. Omega 90.1. En invierno, la exigencia de la puesta en marcha. En verano, el aire acondicionado. Durante todo el año, las baterías de los autos tienen que responder. Baterías Vater, para que su auto siempre arranque. Por eso, exija la mejor. Por la mañana, el camionero, el taxista, el remisero, el particular, necesita que el auto arranque. Para eso, una batería que siempre responda. Baterías Vater, pura energía. Pura energía. Carnicería Las Mercedes, carne de ternero, novillo, cerdo, pollos, chorizo, con la fórmula del abuelo. Milanesas, todos los días ofertas. Atención con la experiencia de familia. Carnicería Las Mercedes, Los Jazmines 1446, esquina de los periodistas. Ahí está el amigo Pichi Toller para atenderlo como usted se merece. El mejor precio de carne en Federación se llama Carnicería Las Mercedes. Casa Hugo, la casa que siempre estuvo, la marca de ropa que vos te mereces, al mejor precio, gran variedad en camperas, novedades, vení a Casa Hugo, una vida en seriedad y garantía en ropa de marca y calidad.
productos artesanales Mis Pichones. Antártida Argentina 526, Federación Entre Ríos. Teléfono 03456-482775. El mejor alfajor del noreste entrerriano se llama Mis Pichones. Vamos a continuar con nuestro programa. Feliz de estar acá en este hotel Mainumbí. En este caso voy a presentar a un cantante que está radicado en Paraná. Él se llama Claudio Zapata. Lo aplaudimos y bueno, gracias. Bienvenido, Claudio. No, gracias a vos, Osvaldo, gracias a todos, gracias, Karina. Bueno, yo lo hago a la memoria de sabes quién. Lo hace a la memoria de mi hermana, que era mamá de él, y así, de la Chabela. A llorar mis penas, al verme llorar la tierra también lloró la madera. Bajo de un monte tupido me puse a llorar mis penas. Allí como un solo hombre masticando una respuesta, apreté fuerte mis manos y dentro entré en una de ellas. Allí como un solo hombre masticando una respuesta. No es posible, hermano mío, que siendo del mismo vientre a vos nada te interese y no encuentres la manera de ser uno de los nuestros y querer más esta tierra. Tierra madre chacarera, paisana, criolla y humilde, aquí te lloran tus hijos, aquellos que bien pariste. Allí se ríen los otros, allá lejos y felices. Tierra madre, esto te pasa por ser demasiado bueno, porque le abriste los brazos a tanta gente de afuera. Tierra madre, esto te pasa por ser demasiado buena. Aquí parieron sus hijos muchas madres extranjeras, pocos son los que te aman y te llaman madre tierra. Aquí parieron sus hijos muchas madres extranjeras. Unidos en la tristeza sufre este pueblo conmigo, por ver cómo se aprovecha aquel que no es argentino y se lleva la riqueza de mi suelo tan querido. Tierra madre chacarera, paisana, criolla y humilde, aquí te lloran tus hijos, aquellos que bien pariste. Allí se ríen los otros, allá lejos y felices.
Bueno, ahora para la despedida viene un chamamé que yo lo dejé para lo último porque estamos en un día tan especial. Mi sobrino, que es acordeonista, Falucho, que por ahí anda como... Bueno, él me decía que hoy es el día del acordeón, o sea, por eso vamos a dejar. Está envasada el acordeón, pero este chamamé lleva acordeón. Te reitero en nombre del Hotel Mainumbí, en el nombre de Karina, de César, gracias por venir, gracias por estar, gracias por apoyarnos. Así que agradecido eternamente. No, vos te lo mereces. Que Dios te bendiga. Para toda la gente de Federación. Que Dios te bendiga. Paraná. Que Dios te bendiga. Llámame, otro que salta el alambrado en mi guitarra, duelo a cuchillo por los ojos de una guaina, sos todo eso y mucho más, mi llámame, llámame. Un acordeón arrancador en la bailar, un zapucán estremeciendo una garganta, sos todo eso y mucho más, mi chámame, chámame, sos como el vino cuando sangre, llámame si hasta dan ganas de pelear o enamorarse, llámame si hasta parece que no sos una canción, que sos más bien el corazón con el que vibra el litoral. Llámame, jornal gastado en el bolicho a pura carne, supersticiones de payé y luces malas, sos todo eso y mucho más, mi chámame, chámame, sos como el vino cuando corre por la sangre, chámame. Si hasta dan ganas de pelear o enamorarse, llámame. Si hasta parece que no sos una canción, que sos más bien el corazón por el que vibra el litoral. Mainumbí Hotel. Somos una familia entrerriana que apostamos al turismo en la ciudad de Federación. Le brindamos la atención y el servicio que usted se merece. Contamos con 18 habitaciones amplias, totalmente equipadas, con frigobar, caja de seguridad, aire acondicionado, frío caliente, TV cable, Wi-Fi en todo el predio, cocheras y desayuno continental. Nos encontramos a 150 metros del complejo termal y del parque acuático, a 400 metros de terminal de ómnibus. Mainumbí Hotel, de los periodistas, 477 Federación, Entre Ríos.
llega un cantor cotidiano de los pueblos y de nuestras cosas, Carlos Lima. Cantaba como zorzal, amigo de corazón. Desde Lima al país, Carlos Lima. Contactos 011 15 56 47 39 95. Murió cantando en mis brazos, como diciéndome adiós. Omega 90.1. Omega 90.1. En invierno, la exigencia de la puesta en marcha. En verano, el aire acondicionado. Durante todo el año, las baterías de los autos tienen que responder. Baterías Vater, para que su auto siempre arranque. Por eso, exija la mejor. Por la mañana, el camionero, el taxista, el remisero, el particular. Necesita que el auto arranque. Para eso, una batería que siempre responda. Baterías Vater. Pura energía. Pura energía. Carnicería Las Mercedes. Carne de ternero, novillo, cerdo, pollos, chorizo con la fórmula del abuelo. Milanesas, todos los días ofertas. Atención con la experiencia de familia. Carnicería Las Mercedes. Los Jazmines 1446, esquina de los periodistas. Ahí está el amigo Pichi Toller para atenderlo como usted se merece. El mejor precio de carne en Federación se llama Carnicería Las Mercedes. Casa Hugo, la casa que siempre estuvo, la marca de ropa que vos te mereces, al mejor precio. Gran variedad en camperas, novedades. Vení a Casa Hugo, una vida en seriedad y garantía en ropa de marca y calidad. Productos artesanales Mis Pichones. Antártida Argentina 526, Federación Entre Ríos. Teléfono 03456-482775. El mejor alfajor del noreste entrerriano se llama Mis Pichones.
Yeah.